Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a continuar con nuestra colección de mazos, mazos temáticos, mazos más poderosos de Fortnite, el juego de cartas coleccionables que ella lleva como 25 cajas. Pero antes de comenzar con este video, queremos agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que nos escriben a diario. Ya somos casi 3.000 seguidores, 3.000 mercenarios en este universo de Deadpool, en este universo de cartas. Así que muchas gracias por seguir nuestro canal y nuestras redes sociales. Ahora sí, nosotros ya hemos mostrado en este video anterior cómo armar un mazito, cómo es que nosotros armamos, cómo es que dejamos de lado las cartas más poderosas, que son las cartas especiales que vemos por acá, porque el juego sería un poquito injusto con los que no tienen esas cartas. Así que vamos a mostrarte en esta segunda tanda, no a Ariana Grande, no a una cantante, no a la reina del cubo, sino al resto de las heroínas, el resto de las heroínas que nos encontramos en este mazo. Y si te gustó el video anterior, si te gustó este, si todavía no lo viste, comentanos abajo qué personajes te gustaría ver en los siguientes videazos. Tenemos los de Marvel, tenemos superhéroes, tenemos a La Roca, bueno, no, La Roca todavía no lo tenemos, pero capaz lo tengamos, pero sí tenemos a las de Deadpool, así que vamos a ir viendo mazo por mazo cuáles son las que no salieron. Y si tenés algún video, un unboxing que quieras mostrarnos, mostrarnos qué cartas, qué suerte tenés al abrir sobrecitos, etiquetanos en los videos con un arroba, arrobanos y nosotros apareceremos. No hace falta que digas "Hola, somos RCCine" y en esta ocasión, no hace falta que digas "en esta ocasión" en tu video, porque nosotros lo veremos. Lo veremos con tu estilo, con tu estilo de un boxeador. Pero bueno, vamos a mostrarte en esta ocasión entonces a las divas, a las más poderosos personajes que tenemos en este mazo. Como recordarán, la regla es simple, metemos 15 cartas de personajes, 12 de armillas, armas diversas, armas para divertirnos, no solamente la misma, 3 como máximo de copias de cada una de nuestros personajes, y el resto van a ser 5 cartas de bailes o una mezcla de otras cartas, para darle poder a nuestras cartillas. Arrancamos con la carta de Thorin, que la vemos acá, la Thorin sonriente, una albina super poderosa con 825 puntos de ataque, pero 900 de resistencia, seguido por la carta de Kor. La carta de Kor tiene 985 puntos de tecnología, tipo tijera y un ojo bastante místico y poderoso. Seguido por... se me pegó atrás, se me pegó la carta atrás porque seguramente es una carta muy genial, muy melosa, y es la Summer Sky. La Summer Sky, que tiene el pelo de color a chicle de Tutti Frutti, con 910 puntos de tecnología. Me gusta también el color flúor de fondo que tiene. Seguido por... tenemos a Hangtime, que es la carta número 3914 de la colección. Tiene 930 puntos de ataque y el estilo de la gorrita, el estilo NBA, es buenísimo. Es bien callejero, es bien copado. Seguido por... acá ya la tenemos a Frosted Flurry. Que es que Flurry como si fuese un helado, como si fuese un sundae, con un pelo bastante, bastante estilizado. Me encanta ese albinaje, me encanta ese rapaje, y tiene 940 puntos de ataque. Vamos a seguir con la carta de la Cloud Striker. Las Cloud Strikers es genial con esos lentecitos antisol, con esos lentecitos para poder estar... son los lentes que usas cuando estás haciendo un deporte, cuando estás en moto, cuando estás en la nieve. Me encanta, y el fondo verde flúor tiene entonces 875 puntos de ataque. Seguido por la Haven. La Haven, para los amigos, tiene 825 de ataque y 860 de tecnología. Muy copada, es de la Hermandad de los Puños. Seguido por Catalyst. Catalyst, que está bastante genial, está bastante copado con... obviamente la mascarita gatuna, tiene 825 de ataque y 860 de resistencia. Seguido nada más y nada menos que por la Charlotte. La Charlotte, que viene ahí con una espada. ¿Es una espada o es una katana? Es una katana para cortar con de todo, para cortar fideos, enemigos y bloquecitos, con 860 puntos de resistencia. Está bastante genial. Encima esta no la tenemos repetida. No la tenemos repetida para nada. Al igual que Gia. La tenemos acá, Gia, con el pelo celeste. Esta mística también de la Hermandad de los Puños tiene 900 puntos de ataque. Seguido por la brillante, la Surf Rider. La Surf Rider, que está bastante genial, bastante copada. Tiene 965 puntos de tecnología. Está tremenda realmente. Pero, seguimos. Y nos encontramos con la
Jade Racer, que también está brillante. Mirá cómo están las holográficas. Las holográficas que no salieron en los últimos sobrecitos que compramos. Tiene 980 puntos de resistencia. Está tremenda, re poderosa de resistencia. Seguida por la Ruby. La Ruby, que tiene acá el traje completamente rojo. Como decíamos en anteriores videos, es un traje bien al estilo Coca-Cola, al estilo Ferrari. El rojo del poder, el rojo de la pasión y la buena suerte. Con 880 puntos de resistencia. Ya empezamos con los pasitos de baile. Nos encontramos con Get Hunt. Con una resistencia de 980 puntos. Es una de las cartas más fuertes de baile. Está bastante copada. Completamente enmascarada. Seguido por el paso de baile del Hall School. La vieja escuela. ¿Qué tipo de baile estará haciendo? ¿Está haciendo el baile hacia atrás? ¿Está haciendo el tipo de baile de pelea? Tiene 900 puntos de resistencia también. Seguido por la carta del Bailarín Nato. El Bailarín Nato, que te muestra acá la axila con de todo. Tiene 930 puntos de resistencia y es tipo tijera. Seguido nada más y nada menos que por la Pizza Marty. La Pizza Marty capaz la repitamos en varios de nuestros masitos, pero está bastante buena porque tiene 990 puntos de resistencia. Casi 1000 puntos para ser más poderoso cualquiera de tus cartas. Seguido por la Lil Rover. La Lil Rover que está ahí manejando. ¿Qué está manejando? ¿Está manejando? No sé si ustedes vieron esos robots que envían al espacio, que envían a la luna para poder captar imágenes, para poder enviar imágenes desde la luna a la Tierra, que son enviadas por los astronautas. Capaz ella está manejando uno de esos, con 900 puntos de resistencias. Puntos. Ya empezamos con las armillas, pero esta no es una armilla, es la mochila Red Alert. Como dijimos anteriormente, no vamos a meter solamente armas, sino que también vamos a meter algunas mochilas, algunas señales, vamos a meter cartas que le den más poderes. Este, por ejemplo, te da 870 puntos de tecnología y me gusta el efecto metalizado que tiene de fondo. Seguido por la Copa del Mundial. La Joya Trophy con 925 puntos de tecnología, está bastante bueno. Y el color flúor verde de fondo le da un toque genial de diseño. Así que 925 puntos de tecnología nos recontra sirve. Seguido por el fusil de asalto de Trinity. De Trinity tiene 955 puntos de resistencia y 850 de ataque. Nada mal, nada mal, completamente bueno. Seguido por el Pico Slice. El Pico Slice está bueno realmente. Tiene 940 puntos de ataque, tiene 900 de tecnología y mirá, sencillas son unas Dual Swords. ¿A quién no le gustan las Dual Swords? Seguido por la Espada Wolfpack. La Espada Wolfpack nos da 850 puntos de ataque, pero en los demás puntajes es un poco más débil. Es la carta número 991 de la colección. Te da 350 de tecnología y 300 de resistencia. Perfecto para toda clase de ninja. Y hablando de ninjas, tenemos para más adelante, si realmente les gusta este video, si realmente llueven los likes en el video, tenemos un masito de personajes de anime. No solamente los de Naruto, sino otros personajes como la Zoe, que son muy al estilo anime y tienen armillas de anime que están bastante copadas. Armillas ninjas, espadas, katanas. O sea, pudimos armar un montón de mazos con esta regla. Pero bueno, también nos encontramos con el pico Buga Blades. Las Buga Blades están bastante buenas, son medio atronadoras. Es como si tuviese dos rayitos de trueno con 950 puntos de ataque y 765 de resistencia. Nada mal, tipo tijera. Seguido por el pico Deathstroke Katana. Acá nos encontramos con las espadas que utiliza Deathstroke, el villano de Batman. Lo tenemos acá con 910 puntos de resistencia, está bastante bien. Seguramente hagamos un masito para la Harley Quinn, para los personajes de DC, que seguramente va a tener las espadas que tiene Deathstroke. También tenemos acá la espada Pico Slayer Blade, está bastante buena. Está muy buena. Este tipo de katanas son lo más. Son lo más porque son alargadas, son super filosas, son re poderosas. Y esta te da 950 de tecnología. Nada mal. Seguido por, acá la tenemos la carta de la Ragna Schwarz. La Ragna Schwarz te dará directamente 805 puntos de ataque. Me recontra sirve estas cartas de personajes que dan un solo tipo de poder, pero ya es más que suficiente. Después nos encontramos con la carta de Easy Reach. Esto está buenísimo. Está buenísimo porque es una pistola a todo dar que te dará 910 puntos de tecnología. Me recontra sirve. Después tenemos
la mochila Pack Supreme, que me gusta el fondo, me gusta el fondo que tiene ahí todo flúor. Tiene 950 puntos de tecnología, que está bastante buena. Y la última carta en esta ocasión es con un fondillo metalizado. Me gusta el efecto. Me gusta el efecto de las cartas antiguas que tenían todavía los fondos metalizados. Tiene 930 puntos de tecnología. Es la carta número 1903 de la colección. Entonces vamos a tener acá varias cartas de herramientas muy copadas. Vamos a tener la Schwartz, las espadas que queremos, a ver qué más, los pasitos de baile. Y ya tenemos a los personajes más copados de las poderosas, las más poderosas de esta ocasión, de este juego. Pero sí, hay algo que seguramente te habrás dado cuenta si sos un super coleccionista de cartas de Fortnite. Si sos un verdadero fanático de Fortnite, te habrás dado cuenta que arriba las cartas tienen otros subtipos. ¿Por qué? Porque las herramientas o las diferentes cosas que le quieras poner a tus personajes tienen que tener el mismo tipo para que funcione. En esta ocasión, para agilizar el mazo, para agilizar el juego con nuestros amigos, porque si no sería más fácil armar un mazo de una sola colección y así ir cambiando, decidimos pasar por alto esto. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más simple y vas a tener más variedad de personajes, más variedad de cartas para poder meterles a tus personajes. Si no, mira, por ejemplo, esta katana o estas espadas las podrías poner en Thorin, pero no las podrías poner en Core o no las podrías poner en Shade Racers. Tendrías que tener ciertas armas repetidas, pero para poder agilizar eso o utilizar estas herramientas, o pasas por alto eso, pasas por alto el tipo de cartas de las armas. Ahora sí, somos RSCine, esperamos que esto te haya divertido, te haya hecho pasar el rato, te haya entretenido. Y mostranos cuáles son tus mazitos, cuáles son las cartas que estuviste armando en tus colecciones. Queremos conocerlas, arrobanos en tus videos. Y si te gustó realmente este tipo de videos, vamos a seguir armando más mazitos y mostrándolos. Somos RSCine y nos vemos en una próxima edición, siendo no siempre, semanalmente, derechito al vicio.